Comisiones Obreras denuncia las pésimas condiciones de trabajo que sufren los técnicos de mantenimiento de aerogeneradores en Albacete. Jornadas extenuantes a temperaturas extremas y largos desplazamientos forman parte del día a día de estos trabajadores. Hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana estaban subiéndose al nacel, al, a lo que se ve arriba del, del molino, a cerca de 50 grados de temperatura. Si eso no lo llevamos a las 3 de la tarde, cuando más aprieta el sol pues nos podemos imaginar a qué temperaturas están trabajando y lógicamente con el uso de los EPIs que tienen que utilizar, con la ropa de trabajo, etc. Unas condiciones en las que cientos de trabajadores pueden sufrir desvanecimientos. Además, las labores de rescate se complicarían debido a que operan entre los 45 y los 90 metros de altura. No ha habido ningún accidente grave, no hay que lamentar ningún accidente grave, pero sí que mareos, sí que eh, náuseas, el tenerse que bajar del molino, pues es algo relativamente habitual. Estamos hablando de temperaturas muy altas y que tienen que ir equipados con toda la ropa de trabajo. Piden adaptar las labores de mantenimiento a horarios en los que las temperaturas sean más suaves, además de poner en marcha protocolos de estrés térmico.